Buenos días a todos. Les saluda Jennifer Díaz López. Es un gusto estar con ustedes en este día. Hoy daremos inicio al tema Nuestras Vidas, en el cual aprenderás a usar la lengua escrita para expresar deseos, intenciones y recuerdos. Conocerás los diferentes usos del calendario y a reconocer el tiempo en palabras. Te invito a que te quedes con la compañía de la maestra Marbella León Suárez, quien será tu asesora en esta clase. Bienvenida, maestra Marbella. Jennifer. Hola, ¿cómo estás? Permíteme quitarme el cubreboca para que me escuches mejor, pero antes me colocaré gel antibacterial. Ahora desinfectaré mi área de trabajo para trabajar de una manera limpia y segura. Soy la maestra Marbella León. Te doy la bienvenida al módulo Leer y Escribir, el cual forma parte del módulo básico del MEVIT en el eje Lengua y Comunicación. Unidad 1, Nuestras Vidas. En esta unidad se abordan los temas el tiempo y la vida, nuestro mundo, nuestros quehaceres, nuestras historias, sentimos, pensamos. Al concluir la unidad utilizarás la lengua escrita para expresar tus deseos, intenciones, recuerdos y opiniones, así como para conocer los de las demás personas. Interpretarás una situación a partir de informaciones escritas. Conocerás el uso del calendario en diversas situaciones de comunicación. Reconocerás que el tiempo en las palabras representan acción, verbos cambian según la persona y el tiempo, conjugación. Reconocerás palabras que describen cualidades, adjetivos calificativos. Reconocerás que las palabras tienen un sentido concreto y un sentido figurado. Te invito a que me acompañes a esta clase, que te servirá de reforzamiento. Iniciamos. Tema 1, el tiempo y la vida. En este tema reconocerás algunas maneras de expresar tiempo, siendo el calendario una de estas. El calendario que nos permite llevar un orden cronológico de actividades y organizar una agenda, así como también por medio de este conocemos fechas importantes como son días festivos, celebraciones de actos cívicos, festividades religiosas. El calendario que nosotros utilizamos es el calendario gregoriano. Este se compone de 365 días, distribuido en 12 meses. 4 meses son de 30 días, 7 son de 31 días y un mes de 28 días que corresponde al mes de febrero. Este mes, cada 4 años, tiene 29 días. Cuando ocurre esto, dicho año se conoce como bisiesto, lo que permite equilibrar precisamente con el año solar. Cada uno de estos meses tiene 4 semanas. A lo largo de la historia del mundo se han utilizado otros calendarios como son romano, maya, azteca, griego, hindú, entre otros. En el estado de Yucatán se encuentra una pirámide de Kukulka, o mejor conocida como la pirámide de Chichen Itza, siendo esta el calendario de los mayas. Se caracteriza como un maravilloso lugar lleno de mitos y naturaleza. Se afirma que este calendario es tridimensional y exacto. Conozcamos los elementos que la componen. En la parte de arriba hay un castillo. Este castillo es la representación del calendario de los mayas. A sus lados hay 4 escaleras. Cada escalera tiene 91 escalones. Y estos, a su vez, simbolizan un día del año. Si los multiplicamos los 91 escalones por sus 4 lados, el resultado será 364 días. Más uno de la plataforma, el resultado es 365 días del año solar. En esta pirámide, cada 21 de marzo es el día del equinoccio de primavera. Así como esta cultura antigua, existen otras que prescindían del uso del calendario para contar el tiempo y realizar
sus labores agrícolas. Como puedes darte cuenta, también en nuestros días sigue siendo indispensable el uso del calendario, ya que forma parte de nuestra vida cotidiana, siendo este un sistema inventado por el hombre para marcar el tiempo. Realicemos el ejercicio de la página 15 de tu libro. Para ello necesitas relacionar las dos columnas con una línea. Fíjate en el ejemplo. Una semana tiene 7 días. ¡Excelente! Ahora corroboremos tus respuestas. Un día tiene 24 horas. Un mes tiene 30 días. Un año tiene 365 días. Un año tiene 12 meses. Muy bien. Pasemos a la actividad 2. ¿En qué tiempo? Los seres humanos, gracias al lenguaje y al pensamiento, podemos recordar el pasado, nombrar lo que sucede en el momento y pensar en lo que puede pasar o está por venir. Observa la siguiente imagen que aparece en la pantalla. ¿Qué observas? ¿Quiénes participan en ella? Muy bien, se observa una familia. En ella se encuentra papá, mamá, abuelita e hijos. También observamos dos globos de pensamiento, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay en lo que está pensando la abuelita con lo que está pensando el joven? Podríamos decir que el joven piensa en un documento y la abuelita recuerda una fiesta. Entonces, la diferencia que encontramos es que los tiempos no son los mismos de acuerdo a sus pensamientos. Uno piensa en lo que está por venir y otro piensa en lo que ya pasó. Pasemos a la actividad 3. Observa y lee la siguiente situación. Cuando fuimos a ver el partido, pasaré a ver a mi novia y le regalé unas flores. Como podemos observar, las expresiones están mal estructuradas porque las palabras que determinan el tiempo se están utilizando de manera incorrecta, provocando una mala interpretación y comunicación. Y a la vez, no se entiende este mensaje, ¿verdad? Una forma simple de referirnos al tiempo es clasificando las acciones en pasado, presente y futuro. Y es precisamente aquí donde tenemos que precisar el tiempo en el verbo que se vaya a usar. Veamos en qué tiempo se encuentran las palabras. Regalaré pertenece al tiempo futuro. Visité al tiempo pasado. Juego al tiempo presente. Compré al tiempo pasado. Alquilo al tiempo presente. Reparo al tiempo presente. Amaré al tiempo futuro. Perfecto. Cabe mencionar que al igual hay expresiones relacionadas al tiempo. Estas reciben el nombre de adverbios. Por ejemplo, hoy, ayer, nunca, mañana, jamás, en la noche, al rato, por la mañana, entre otras. Veamos la tabla que se muestra en la página 30 de tu libro y completa lo que se pide. Lee las siguientes expresiones que indican tiempo y que no son verbos. Observa la tabla. En ella faltan tres tiempos. ¿Cuáles son? A mediodía, ahora, casi nunca. Muy bien. Actividad 4. Realicemos el ejercicio de la página 32 de tu libro. Dice así. Lee los enunciados y marca con una X dentro del paréntesis el que corresponda con el tiempo correcto. Cuando leo, entiendo. Cuando llegue el frío, debemos abrigarnos. Comimos guisado la semana pasada. Antes de llover, se siente humedad en el aire. Ahora, continuemos revisando las respuestas y compáralas con las que tú marcaste.
es momento de pasar a los refranes. Los refranes son una forma de expresión muy popular que se utilizan en nuestro país. Muchos de ellos se refieren al tiempo, ya que es un elemento de la vida, estrechamente relacionado con nuestras actividades. Completemos los siguientes refranes que se refieren al tiempo. Para ello, ve a la página 36 de tu libro. Al mal paso, darle prisa. Al mal tiempo, buena cara. Más vale un minuto tarde que no llegar nunca. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Lo que bien se aprende, jamás se olvida. ¡Excelente! Como te pudiste dar cuenta, estos refranes forman parte de las expresiones en el tiempo. Es momento de pasar al tema 2. Nuestro mundo, nuestros quehaceres. En este tema utilizarás tus propias palabras para hablar acerca de tus quehaceres diario, de lo que haces por deber y lo que haces por gusto. También observarás cómo nos podemos de acuerdo para trabajar con otras personas. Actividad 1. Día con día. Observa las siguientes imágenes. En esta imagen vemos que las personas están realizando diversas actividades, ¿verdad? Como barrer, descansar, leer, trabajar, peinarse, entre otras. Estas actividades son ejemplo de actividades que hacemos cotidianamente y que forman parte de una rutina de vida. Las aprendimos a hacer ya sea por enseñanza de otras personas o por la necesidad de tener que hacerlas para sobrevivir. En cualquiera de los casos, la práctica es lo que permite que las realicemos bien. A continuación, realicemos el siguiente ejercicio. Ve a la página 41 de tu libro. En la siguiente tabla, escribe en la columna de la derecha en qué momento haces actividades que se mencionan en la columna de la izquierda. Puedes usar las siguientes expresiones, las veces que sean necesarias. Por ejemplo, en la mañana, todo el día, todos los días, a veces, en la noche, al mediodía, en la tarde o nunca. De acuerdo a la tabla, ¿qué actividades haces y cuándo las haces? Por ejemplo, yo saludo a otros todos los días, hago de comer todos los días, veo la televisión por la tarde y duermo por la noche. Sin embargo, nuestras actividades pueden parecerse similares a las de otras personas, pero cada quien tiene una forma singular de vivir y es lo que nos hace particulares. También, cuando expresamos las actividades que realizamos, nombramos el número de personas. Para ello, usamos pronombres personales, tales como yo, tú, ella, él, nosotros, ustedes, ellas, ellos, nosotras. Con esto en mente, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Ve a la página 45 de tu libro. Escribe la actividad en presente hoy. Según quien la realiza, fíjate bien en las imágenes y responde según las frases. Observa el ejemplo. Yo me despierto. Ellos despiertan. Nosotros despertamos. Muy bien. Con este ejemplo lograste identificar el número de personas que realizan las actividades. Actividad 2. Cosas que tenemos que hacer, cosas que queremos hacer. Observa la imagen y lee la historia que se muestra en la página 51 de tu libro. Me llamo Gema y tengo 2 hijos pequeños. Me paso todo el día en casa. Mis hijos juegan a lavar cuando yo lavo, a barrer cuando yo barro, y así acaban por gustarme las tareas que de todos modos tengo que hacer.
Muy bien, en esta historia vemos a la señora Gema. Ella realiza las actividades del hogar que tiene que hacer, pero las realiza con gusto porque involucra a sus hijos en sus actividades. Así como la señora Gema, tú también haces cosas que te gustan hacer y cosas que tienes que hacer, ¿verdad? Actividad 3. Nos ponemos de acuerdo. Analiza la siguiente situación. Elvira, Juanita y Aurora son vecinas que quieren reunirse para hacer tamales y luego venderlos. Así podrán ganar un dinero extra, pero no determinan el tiempo en que lo harán. Veamos el diálogo. Elvira, al mediodía todas tenemos que hacer la comida. Juanita, yo no puedo en las mañanas porque tengo que estar aquí. Aurora, en las tardes yo voy a mi asesoría de Linnea los lunes, miércoles y viernes, de 6 a 8. Elvira, uy, pues los martes y los jueves no, yo voy al taller de costura, de 4 a 6. Ahora bien, para saber en qué horario se pueden reunir Elvira, Juanita y Aurora, observa la siguiente tabla y escribe los horarios en la página 63, el horario en que ellas pueden hacer los tamales. Compara tu respuesta con los datos que aparecen en la pantalla. Pueden de lunes a viernes en un horario de 3 a 4, pero también pueden reunirse en estos horarios. Lunes de 3 a 6, martes de 3 a 4 y 6 a 8, miércoles de 3 a 6, jueves de 3 a 4, de 6 a 8, viernes de 3 a 6. Algo semejante ocurre en nuestras vidas y esta tabla nos puede ser de gran utilidad para establecer acuerdos al momento de realizar actividades en la comunidad, la familia o de trabajo. Es momento de pasar al tema 3, nuestras historias. En este tema estudiarás cómo las historias se pueden imaginar o suponer a partir de los datos obtenidos. Leerás algunas historias y contarás algunas de las tuyas. Al final podrás escribir algo sobre tu vida. Actividad 1. Localizamos a las personas. Observa la siguiente imagen y responde las siguientes preguntas. ¿Dónde están las personas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué situaciones crees que están viviendo? Muy bien, están en el parque, ¿verdad? Están realizando diversas actividades, ¿cierto? En alguna de estas personas están trabajando, otras están paseando, ¿verdad? Ahora que ya observaste la imagen, ve a la página 67 de tu libro y contesta cada enunciado de acuerdo con la ubicación de los personajes de la imagen anterior. Localiza la pareja que discute. Está al lado de una alcantarilla. Muy bien. Esa pareja está cerca del carro de algodón de azúcar. Esa pareja está debajo de un árbol. Esa pareja está cerca de una alcantarilla. La joven que vende dulces está atrás de la señora de los sopes. La señora que lee el periódico está atrás del señor que tiene una trompeta. Muy bien, hemos localizado a las personas de acuerdo a lo que se menciona en cada enunciado. Y guiándonos de la imagen, actividad 2, historias a partir de datos observados. De acuerdo a lo que observamos, a simple vista podemos determinar una situación o pensar lo que está pasando. Observa nuevamente esta imagen. Ahora ve a la página 72 de tu libro y lee los siguientes textos y marca con una X en el recuadro correspondiente la opción que consideres correcta de acuerdo con la imagen anterior. Las personas están en una plaza de la ciudad. El momento en el que se desarrolla la escena de la imagen es de día. La persona que se encuentra en la plaza son residentes. El día que se desarrolla la imagen es de descanso. Ahora bien,
¿Cómo supiste cuál era la opción correcta de los aspectos anteriores? Tu respuesta se basaron en la observación de la imagen, ¿verdad? Las imágenes y los textos contienen elementos o aspectos que se conocen como contextuales y se le nombran así porque en el lugar en el que se ubican o se sitúan, que marcan o dejan o dan pie a inferir, a decidir en algunos datos adicionales que no están explícitos, como lo hiciste en las preguntas anteriores. Actividad 3. Nuestras vidas son secuencias que narramos. Existe información dentro de un texto o una imagen que es fácil detectar y descubrir. A esa información se le conoce como información explícita, ya que su existencia puede comprobarse fácilmente. Realicemos el siguiente ejercicio para saber qué hacemos antes y qué hacemos después. Ve a la página 75 de tu libro y ordena del 1 al 5 los pasos que seguimos para construir una casa. Muy bien, los pasos a seguir son: número 1, hacemos los cimientos. Número 2, hacemos los castillos o columnas. Número 3, levantamos las paredes. Número 4, ponemos el techo. Número 5, pintamos las paredes. ¡Excelente! Ahora ya sabes lo que se hace primero y lo que se hace después. Pasemos al tema 4. Sentimos, pensamos. En este tema manifestarás con palabras algunos aspectos de tu vida íntima, como el sentir, pensar y creer. Observemos esta imagen. ¿Ya la observaste? Ahora realicemos la siguiente actividad. Ve a la página 87 de tu libro. Relaciona con una línea las dos partes del enunciado, según el sentimiento o la sensación posible de acuerdo con la imagen anterior. La pareja que se besa siente placer. Las personas que comen disfrutan las palomitas. La señora que jalonea al niño está enojada. Las personas que se encuentran carcajeándose están contentas. Las personas que ven con atención la película, tienen interés. El señor que está agachado perdió algo y le preocupa. Muy bien, lograste relacionar de manera correcta cada una de las acciones. En ocasiones, nuestros sentimientos provienen de las cosas que percibimos por nuestros sentidos. Piensa qué olor o sabor te producen los siguientes sentimientos: coraje, desconfianza, tristeza y alegría. Por ejemplo, a mí, el olor que me produce tristeza es el olor del incienso, ya que me hace volver a recordar el fallecimiento de un ser querido. De igual manera, con los verbos hacemos uso de las comparaciones y expresiones y sentimientos y emociones. Por ejemplo, tus ojos son como una canción. Este tipo de oraciones se le conoce como metáforas. Las metáforas son un recurso que nos permite trasladar características de otros seres o objetos para describir a alguien o algo de forma diferente y especial. De manera que por medio de estas se enriquece el lenguaje. Ahora te invito a que sigas trabajando. Si tienes alguna duda, contacta a tu asesor. Recuerda, quédate en casa y si tienes que salir, usa cubreboca. Lávate las manos cada vez que se requiera con agua y jabón. O utiliza gel antibacterial. Mantén tu sana distancia, porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias, maestra Marbella, por la asesoría de hoy. Tema importante para reforzar tu aprendizaje. Te invito a que nos sigas sintonizando todos los martes a las 11 de la mañana en el IAT en tu casa, cuyo propósito es ayudarte en tu educación. Mi nombre es Jennifer Díaz López. Hasta la próxima.